El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Hola a todos, nuevamente gracias por acompañarnos en Enlazados, el magazine de la Oficina de Prensa del Senado. Sabemos que los temas legislativos no son fáciles de entender para todo el mundo. Aquí queremos demostrarles de manera diferente cómo es la estructura de nuestra corporación. Bienvenidos, esto es Mi Senado. Yo soy un profesional del derecho, me crié en La Guajira, a mucha honra. Me eduqué en Popayán a doble honra, mi familia paterna de origen libanés, mi familia materna de origen payanés, me salió en verso. Estudié Derecho en la Universidad del Cauca, he hecho algunos posgrados aquí en el Externado de Colombia. Llegué al Senado de la República en el año 92, de la mano de quien ha sido mi jefe y mi mentor en todos los tiempos, el senador Aurelio Iragorri Hermaza. Inicié en la Comisión de Ordenamiento Territorial cuando era una comisión accidental, luego fue convertida en legal permanente y desde el año 2012, el 1 de agosto, la plenaria del Senado tuvo la generosidad de apoyarme y elegirme como secretario general. La Secretaría General del Senado y del Congreso de la República es la dependencia articuladora. En primer lugar, entre las comisiones constitucionales y legales, y la plenaria. También tiene una de notario, que consiste en que ningún acto administrativo puede adelantarse y ser eficaz si no lleva la firma del secretario general. Lo mismo la sanción de las leyes. Eso es una garantía de confianza y de fe pública que está asignada a la Secretaría General. A lo que se suma una labor que no está en la ley, pero que se viene haciendo con la mesa directiva, y es de formación académica del capital humano en temas de derecho parlamentario, que es el que nos interesa a nosotros, y eso lo desarrollamos con el área administrativa a través de una actividad que se llama CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos. Asimismo, desarrollamos una intensa labor de relaciones institucionales con las altas cortes, con el Consejo de Estado, con la Corte Constitucional, que es nuestro más importante censor, con, en general, las altas cortes de la rama judicial. La Secretaría General del Senado de la República y del Congreso de Colombia ha venido con las mesas directivas de los distintos periodos ayudando a consolidar algunos aspectos de la vida interna que son poco conocidos y que poco lo destacan los medios que se dedican a criticar a la institución congresional. Por ejemplo, el ausentismo se ha erradicado prácticamente, la asistencia a las plenarias, a las comisiones. Hemos avanzado en consolidar la relación con el grupo muy importante de los medios de comunicación que cubren Congreso. Se les ha entregado su acreditación mediante una credencial que les permite transitar por todas las instalaciones del Congreso. Con la Secretaría General y con el área administrativa hemos avanzado notoriamente en rescatar la buena imagen. Tenemos muchos argumentos para esperar un periodo de terminación de legislatura de aquí al 20 de junio que sea satisfactorio, que sea provechoso, que permita seguir recuperando la credibilidad y la imagen positiva del Senado y de la Cámara de Representantes. Es muy satisfactorio poder estar en este programa Enlazados. Es una iniciativa novedosa, fresca, de todas maneras mucho más cool que lo que puede ser el secretario general del Senado, que se lo tiene por un señor huraño que se mantiene bravo y a lo mejor tienen razón. Apunta a mostrar la cara humana de todos nosotros los que habitamos y componemos la comunidad Congreso de la República, la comunidad Senado. Los invito a que vean Enlazados, es otra manera de estar nosotros en contacto con nuestra comunidad nacional. Muchas gracias y de nuevo mi invitación a Enlazados. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país.
Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. En nuestro anterior programa contamos con senadores como Luis Evelis Andrade, Antonio Correa, Fernando Araújo y Alfredo Rangel. Hoy cuatro senadores más se atrevieron a abrirnos sus puertas para contarnos un poco más sobre ellos. En senadores de la A a la Z. En senadores de la A a la Z conozcamos más de Marco Aníbal Avirama, Yamina Pestana Rojas, Roy Barreras Montealegre y Teresita García Romero. ¿Cómo fue su proceso para llegar a funciones de liderazgo en su comunidad y en la organización indígena? Yo, entre la escuela y la comunidad, permanecía acompañando los eventos de las juntas de acción comunal y los que hacía el cabildo. Finalmente, el liderazgo lo fui asumiendo a partir de los 14 años, de acompañar con unos cargos simples en las juntas, pero que me permitieron a mí aprender de los mayores. A los 16 años fui presidente de las juntas de acción comunal y a los 17 años fui gobernador del cabildo de mi resguardo. Ahí logré entonces ascender como dirigente indígena y conjugar el estudio con la organización y pasé a ser presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca y a iniciar los primeros procesos como programas de educación, de salud, de agricultura propia. Y creo que eso nos ha fortalecido y nos enseñó que solo de manera organizada podemos recuperar nuestros derechos. ¿Cuáles son los mayores retos de ser una mujer indígena? Bueno, el mayor reto de ser una mujer indígena es que en Colombia son muy pocas las mujeres indígenas que hoy pues han atravesado o han incursionado en la política de este país. Y creo que ese es el reto de representar a una etnia indígena de todo el país, especialmente del departamento de Córdoba, donde tenemos muy poquitas oportunidades de pronto de escalar y de representar a nuestra región, a nuestra tierra, a nuestra etnia, en una dignidad como senadora de la República y todos los compromisos que se tienen para con esta etnia, que sabemos que es una etnia que está muy desprotegida y que la responsabilidad es muy grande como senadora de la República para con toda la etnia indígena de Colombia. Hablemos de ese lado médico del senador Roy Barreras. Ejercí cerca de 20 años la profesión de mi padre, la medicina, y lo hice con una gran alegría, con un entusiasmo inmenso porque es fruto del esfuerzo de varias generaciones, pero además la alegría de poder aliviar el dolor, salvar vidas, traer niños a la vida, atender un parto es la experiencia más maravillosa que uno puede tener, es el milagro de la vida. Tuve el privilegio de atender el parto de mis propios hijos y eso me hizo inmensamente feliz. Hoy extraño a mis pacientes, extraño a la medicina, pero sé que la mejor manera de salvar vidas es ayudar a parar la guerra. ¿Qué es lo que más la conecta a su tierra? Bueno, a mí me conecta con mi tierra el mar, que es muy importante por la tranquilidad que eso nos da, el sol, los atardeceres y también una cosa que me conecta muchísimo es la comida.
¿Qué lo motivó a ser presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca? Cuente una experiencia grata y otra ingrata durante el tiempo que estuvo en esa función. Bueno, como presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca, pues la experiencia grata para nosotros es que lográramos unos acuerdos con la Federación de Ganaderos del departamento, pero también el apoyo de los ganaderos del resto del país. Y la experiencia es buena porque estos ganaderos le dicen al gobierno que ellos en el Cauca reconocen que estas tierras son territorios indígenas. Lo segundo es que con ese reconocimiento logramos que el gobierno piense en inversión en los territorios que se recuperan para las comunidades indígenas y se hacen unos programas de ganadería. Lo desagradable en eso es que nos constituyen en unas empresas de tipo privada, que es un desconocimiento que tienen las comunidades indígenas porque los procesos en la comunidad todo es comunitario. Armar una empresa de unas familias indígenas significa entonces que nos están aislando del resto de nuestros hermanos y eso hace que se empiecen a crear unas posiciones egoístas. Otro tema desagradable para nosotros es que se viene la persecución contra los dirigentes indígenas y se empiezan a asesinar selectivamente a estos dirigentes. En unos 2 años perdimos más de 250 líderes nosotros en la comunidad. Nos queda a nosotros también la satisfacción es que el gobierno condenara esos asesinatos, que a nivel internacional se denunciara como masacres que se han cometido dentro de nuestros territorios y que la Corte Internacional condenara al país por estos hechos. Hoy los indígenas han podido que con sus esfuerzos se ganen medias becas, que eso les ha permitido aprender y moverse y comparar lo que hacemos desde adentro culturalmente y lo que se aprende desde afuera con una educación que nosotros decimos le falta mucho a este país en esa educación, porque en las universidades solo se forman trabajadores, se forman empleados, pero no se forma gente para el desarrollo ni para la industria. Por eso nosotros lamentamos que miles y miles de compatriotas nuestros se formen como profesionales, pero tengan que salir con una hoja de vida debajo del brazo a ver quién los emplea, dónde les dan trabajo y regalar su trabajo, porque no se compensa lo que se les paga con los esfuerzos que han hecho para poderse formar profesionales. ¿En qué pilar se ha basado su trabajo político durante todo el tiempo que lleva ejerciéndolo? Bueno, son muchos los factores por los cuales las iniciativas que he tenido para trabajar en el Congreso de la República, pues desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando en todos los sectores de nuestro departamento, Córdoba, Sucre y toda la costa Caribe, hemos venido trabajando con las mujeres, con los niños, esa parte social que siempre me ha inspirado y que siempre he tenido como que muy presente. Estoy en la Comisión Séptima y desde allí hemos venido emprendiendo grandes cosas para llevar a nuestra región la salud que necesitamos tanto en la región Caribe, en todo el país, y creo que allí hemos enfocado pues toda esta parte que hoy nos conmueve y que también como colombiano necesitamos y vemos cómo en nuestro departamento Córdoba las mujeres cabeza de hogar no tienen oportunidades de trabajar o de estudiar y ahí estamos trabajando con este sector especialmente y también con los niños de este departamento para que tengan
una mejor calidad de vida, para que tengan mejor oportunidad de ir a una escuela, para que tengan mejor oportunidad de alimentarse bien. Hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando desde la Comisión Séptima y desde el Congreso de la República para colocar un granito de arena para que esto se haga mejor y para que esta gente tenga una mejor calidad de vida. Hizo parte de las Juventudes Galanistas. ¿Cómo fue vivir esa experiencia en esa época tan trascendental de Colombia? Muy joven, a los 16 años, tuve el privilegio de conocer a Luis Carlos Galán. Me lo presentó el expresidente Carlos Lleras Restrepo en un acto literario de mi colegio, que era el Instituto de La Salle. Y una vez que conocí a Galán, me quedé con él hasta que lo asesinó la mafia en el año 89. Nunca me cambié de partido. Me quedé en lo que fundamos los sobrevivientes del nuevo liberalismo, que se llamó Cambio Radical. Y allí estuve siempre, hasta que por una disputa política que conoció el país en su momento, tuve que cambiarme de manera obligada por única vez al partido de la U. Y ahí estoy, y ahí me mantengo. Y ahí encontré al presidente Uribe, que pasó, vino y se fue. Nosotros nos quedamos en el partido de la U. Quien cambió de partido fue él, no yo. ¿Qué ha significado para usted ser la representante del género femenino en la mesa directiva del Senado? Yo creo que es muy importante que una mujer esté en la mesa directiva del Senado. Eso no se da con mucha frecuencia en este Congreso. Siquiera que en esta oportunidad, tanto en la mesa directiva del Senado como en la mesa directiva de la Cámara, hay una mujer. Pero hay muchos países en los cuales es obligación de la participación de las mujeres en la mesa directiva. Ojalá que para los próximos 3 años también haya una mujer en la mesa directiva, porque da un aporte diferente a este trabajo que se hace en el Senado. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran su ejemplo en la política? Yo quiero que mis hijos hagan ese camino, ese recorrido, que no vengan aquí a hacer política para ganarse un espacio electoral, sino que se metan, que estén y trabajen con las comunidades, que es ahí donde uno recoge la experiencia, pero además tiene la conciencia que sin ellos no podemos ser nada. Están ahora 2 de mis hijas trabajando en un proceso de empresa construido por ellas mismas, son profesionales, pero consideran que el trabajo hay que hacerlo con las comunidades y hay que hacer trabajo social. Tengo un hijo médico cirujano que también está haciendo ahora el proceso allá con las comunidades, que está entendiendo qué es lo que hay que hacer para poder crecer. Y entonces iremos pensando en que ellos puedan empezar a hacer los primeros pininos desde el consejo o desde la comunidad en los cargos de ahí. Eso los llevará a construir un proceso político que ellos quieran y puedan participar con conciencia para el beneficio de este país. Política de una manera diferente, con respeto a las comunidades, con respeto a la gente y sin compra de votos, que no haya corrupción. Ese es el trabajo y eso será lo que aspiro que mis hijos puedan ser después. ¿Cómo se describe a su tierra, Sacana? Sacana es un corregimiento del municipio de Momil, en el departamento de Córdoba. Allí nacimos, es una población muy pequeña, habitada por gente muy humilde. Gran mayoría de las personas que habitan en este corregimiento son indígenas. Allí nacimos de una numerosa familia de 2 hermanos y creo que pues la posibilidad que yo tuve y que tuvieron mis hermanos para salir adelante, para poder ir a una universidad, son muy pocos los jóvenes que tienen esa oportunidad en ese corregimiento. Allí estamos trabajando y dejando una huella para que estos jóvenes, hombres y mujeres de este corregimiento, de este municipio Momil, de donde soy oriunda, pues puedan tener esta oportunidad también de poder ir a una universidad, porque el estudio es muy escaso. Las posibilidades de ir a una escuela primaria o secundaria, es muy difícil los accesos por las vías, también porque en muchas ocasiones los niños no tienen con qué alimentarse y poder ir a un colegio. Entonces, vamos a contribuir para que mi región, para que mi pueblo, Sacana, donde nací, pues estos niños también puedan tener la oportunidad de estudiar, ir a una universidad y, por qué no, incursionar también en la política, que también necesitamos hombres y mujeres de estas calidades para que poder colocar y engrandecer este país. ¿Qué es lo más caleño que tiene Roy Barreras? Mis hijos son caleñísimos y, por supuesto, eso, y además las raíces,
y todo, y la comida, y el gusto, y el corazón, y el alma. Todo eso es lo caleño que tengo yo. ¿Cree que Colombia ha evolucionado el concepto de la mujer en altos cargos? Sí, yo pienso que sí ha evolucionado bastante, pero también pienso que hace mucho y hace mucha falta por evolucionar. Por ejemplo, hay muchos países, te hablo del Congreso, hay muchos países donde hay una igualdad de género en el Congreso, el 50% de congresistas son mujeres y hay algunas que son más, el 60 o 70%. Y llama la atención también que en muchos países africanos hay unos que hay el 80 o 90% son mujeres y aquí ya nosotros nada más somos el 20%, aunque el transcurrir de los últimos tres periodos de Senado y Cámara hemos ido evolucionando de un 12% a un 20%, pero todavía nos hace falta mucho. ¿Qué tiene el departamento del Cauca que no tiene el resto de departamentos? Bueno, yo creo que el Cauca tiene todo. Y desde el Cauca podemos nosotros enviarles un fraternal saludo a los colombianos y decirles que este departamento es un departamento muy rico en especies, en flora, en fauna y que en los sistemas de organización es uno de los departamentos mucho más avanzados en este país. En el sistema minero es una región demasiado rica. En el sistema de aguas tenemos las mejores aguas del país. Tenemos además unas fuentes termales que nos permiten a nosotros hacerle oferta a los colombianos y a los turistas de otros países que vienen, miran y se quedan en el departamento del Cauca disfrutando de estas termales donde mucho colombiano hace turismo, que es un turismo en salud y que es lo mejor que nosotros podemos ofrecer. ¿Cuál es el momento más grato de su vida política? Bueno, son muchos los momentos gratos que se tienen y que he tenido en toda esta trayectoria política y de gestión social que he tenido con todas estas comunidades en el departamento de Córdoba y Sucre y todos estos departamentos que he frecuentado mucho. Creo que lo más especial que uno lleva y que recibe de la gente es esa sonrisa sincera, esa calidez humana que siempre permanece intacta en cada una de las personas y en especial, muy especial, lo que tanto me ha llamado la atención y esa química y esa interacción que ha habido con los niños. Ellos lo ven a uno y lo ven como que a esa persona que de pronto salió de una comunidad, así como ellos, como andan hoy tradicionalmente en mi corregimiento en Sacana. Los niños se suben a los árboles a coger mango, a caminar descalzos por la calle bajo la lluvia. Así igual permanecí yo y ellos hoy lo ven a uno como algo muy grande y como un ejemplo a seguir, y creo que allí tiene uno que también darles ese ejemplo a ellos, un ejemplo digno y un ejemplo bueno para que ellos puedan seguir esos pasos también. A propósito del proceso de paz, ¿qué le dice usted a todas las personas que perdieron la confianza en el proceso? El asesinato vil y cruel de esos 11 muchachos soldados, héroes de la patria, le dolió en el alma a los colombianos y nos genera mucha rabia, naturalmente, yo lo entiendo. Pero no podemos dejar que nos manipulen la rabia y el dolor para meternos en una ecuación terrible y mentirosa. Y es que hay que acabar con el proceso de paz, porque si acaba el proceso de paz, lo que queda es la guerra. Si hay más guerra, hay más muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los soldados humildes de Colombia, no los hijos de los expresidentes. Por eso lo que hay que acabar es la guerra y no la paz. Hay que parar la guerra y el proceso de paz, a pesar de la crueldad de la guerra, va bien, avanzará y entregaremos este país sin guerrillas gracias a este proceso de paz. ¿Cree que hay una edad específica para entrar a la política? ¿Por qué? No, yo no creo. Yo creo que uno puede entrar maduro y adulto y así también puede entrar joven. Y me parece muy importante que los jóvenes se interesen por la política. Pero también es importante que haya una combinación, que haya en el Congreso haya gente joven, haya gente adulta y madura para mirar las leyes con diferentes conceptos y así sacar mejor producto de estas leyes. Flor.
en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo piensa en su futuro, por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Queremos seguir acercando a la gente con el Senado. Es por eso que estamos en una continua búsqueda de todas las inquietudes y preguntas que muchos de ustedes tienen y que seguramente senadores y funcionarios de nuestra corporación van a poder resolver. Guillermo González es el encargado de buscar esas preguntas en la calle. Guillermo, ¿qué encontraste? Alejandra, nos encontramos en la Plaza de Bolívar en esta búsqueda de las preguntas que cada uno de los ciudadanos tienen. Y porque la gente lo pide, nos hemos encontrado con Michel Romero, joven comerciante interesado en la necesidad de la libreta militar. Hola, estoy enlazado. Quisiera saber por qué es netamente obligatoria la libreta militar en cualquier trabajo del país, ya que eso le cierra muchas puertas a uno prácticamente. Hace un tiempo estuve sin empleo, hace como 3 meses prácticamente. Pasé como 5 entrevistas, de las cuales todas netamente necesitaban libreta militar. Trabajos hasta básicos, de pronto están en el mismo sector del comercio. Hola Michelle, ¿cómo le va? Bueno, frente a su preocupación que tiene con el tema de las libretas militares, yo quiero decirle que una de las cosas que nosotros estamos haciendo es presentar un proyecto de ley que nos permita quitar esta talanquera que afecta a miles de colombianos que se encuentran desempleados y que el obstáculo ha sido no tener una libreta militar. Por lo tanto, nosotros consideramos que tanto el gobierno como las fuerzas militares y su cúpula militar entiendan que es necesario que haya prioridad sobre la entrega de las libretas militares a los jóvenes que cumplen su mayoría de edad, porque eso resolvería un gran problema, no solamente para poder cumplir con la aspiración que tiene cada colombiano en su formación ya de adulto a trabajar, pero también para estudiar, porque para estudiar también se presenta el mismo problema. Me encuentro con Heidi Rojas, estudiante último semestre de Derecho, que tiene una pregunta de importancia para su carrera. Hola, estoy enlazada y quisiera saber cómo versa el debate sobre equilibrio de poderes. Hola Heidi, ¿la reforma de equilibrio de poderes realmente equilibra más el poder entre los poderosos que con el ciudadano? Pero te cuento cuál es la importancia de este proyecto para la ciudadanía. Fundamentalmente es que podamos prevenir el abuso de poder contra el ciudadano. ¿Qué hace esta reforma de equilibrio de poderes para prevenir ese abuso de poder? Primero, elimina la reelección presidencial y todas las reelecciones. ¿Por qué? Porque el presidente o quienes se pueden reelegir en otros altos cargos abusan de su poder, se roban recursos públicos, usan las funciones que tienen para favorecer su interés particular de reelección. Por eso se están eliminando todas las reelecciones y en esa medida se controla ese abuso de poder de los recursos y los usos públicos para reelección. Lo segundo que hace esta reforma de equilibrio de poderes es acabar con la impunidad que tienen los magistrados y el fiscal. Esa impunidad está produciendo los escándalos que hemos visto, por ejemplo, con Villarraga traficando sentencias o con Pretel recibiendo sobornos por sentencias, y después no hay cómo juzgar a esos aforados porque tienen impunidad en el Congreso. Lo que cambia la reforma de equilibrio de poderes es que ya no serán impunes, sino que tendrán juez y ley.
serán jueces y directamente la Corte Suprema de Justicia quien los investigue y eventualmente los condene, y ya el Congreso ni los políticos meterán las narices para que no se genere impunidad. Lo tercero que hace esta reforma de equilibrio de poderes, que es importante para el ciudadano a pie, es reorganizar la administración de la rama judicial. La rama judicial, entre otras cosas, es muy ineficiente o no está presente en todo el territorio o no facilita el acceso de los ciudadanos a la justicia porque no está bien administrada, porque no tiene una buena gerencia, porque el Consejo Superior de la Judicatura no funciona. Una cosa buena también que hace esta reforma de equilibrio de poderes es eliminar ese Consejo Superior de la Judicatura que no ha servido como órgano de administración y crear una gerencia más autónoma, más eficaz, para que pueda lograr que la justicia y el servicio de justicia llegue a todo el país y sea más accesible para todos los ciudadanos. Invitamos a la gente en todo el territorio nacional a enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @senadogobco con el hashtag #EnlazadosSenado y en Facebook como Senado Colombia. Nos despedimos por ahora, pero recuerden que estamos enlazados cada 15 días por Canal Congreso.